Okay. Bueno, los cuatro ejes que propuse trabajar son los siguientes. Primero, sobre la reconstitución del pensamiento crítico hoy en día. Segundo, de la crítica de la religión a la crítica del fetichismo. Tercero, de la crítica del fetichismo a la crítica de la economía política. Y cuarto, de la crítica de la economía política a la crítica de los mitos del capitalismo. Ahí puse crítica del capitalismo, pero en realidad debería decir a los mitos del capitalismo. Particularmente tres mitos de la sociedad moderna y del capitalismo en particular que queremos presentar. Son mitos muy conocidos. Es el mito del progreso infinito, es el mito de la mano invisible y es el mito del poder. Pero queremos quizás elaborarlos de una manera algo distinta. Particularmente lo que se refiere al mito del poder y en especial en el marco de la estrategia de acumulación de capital actual llamada comúnmente globalización. Entonces, en el primer eje, sobre la reconstitución del pensamiento crítico hoy, aquí lo que queremos desarrollar son elementos como los siguientes. Primero, ¿qué entendemos por pensamiento crítico? Y veremos que la forma en que nos aproximamos a este tiene que ver con el proceso de emancipación y de humanización que inicia posiblemente en el Renacimiento, pero que consideramos en realidad desde la perspectiva del surgimiento de la sociedad moderna y de los conflictos que la modernidad genera. No vamos a hablar de pensamiento crítico, a rastrearlo siglos atrás, aunque se podría hacer. De hecho, hay un libro reciente, bueno, no tan reciente, de hace unos 2 años, de Franz, donde él ubica las raíces del pensamiento crítico, tal como él lo desarrolla en Pablo de Tarso. O sea, estamos hablando de 2000 años atrás. No voy a ir tan lejos en esta presentación y en realidad vamos a comenzar con la persona que consideramos representa las sentencias fundadoras del pensamiento crítico moderno, y eso es Marx, sin ninguna duda. Aunque claro, hay antecedentes en Hegel y en Feuerbach que comentaremos brevemente, pero fundamentalmente nos interesa partir de Marx. Y de hecho, este camino que vamos a recorrer de la religión al fetichismo, del fetichismo a la economía, de la economía al capitalismo, estamos siguiendo los pasos de Marx. Es un poco rastreando cómo en el caso de este autor efectivamente se fue desarrollando lo que vamos a llamar pensamiento crítico a lo largo de su obra teórica y política. Entonces no estamos siendo en ese sentido nada creativos, en realidad estamos recreando los pasos que el mismo Marx dio en la constitución del pensamiento crítico, en su fundación y desde luego los continuadores del siglo XX. Vamos a mencionar entonces dentro de esta perspectiva lo que llamamos cuáles son las sentencias fundadoras del pensamiento crítico en Marx. Los criterios de referencia para diferenciar este pensamiento crítico, tanto el criterio de verdad como el criterio de actuación. O sea, el criterio de verdad como el criterio de discernimiento de la acción social o de la actuación social. Y también un criterio de referencia que nos conduzca a la ética del sujeto, que es como el punto de llegada de esta primera parada, la ética del sujeto, que se relaciona mucho con lo que en América del Sur particularmente se ha venido trabajando desde la perspectiva de estos paradigmas emancipatorios que se denominan buen vivir, bien vivir, okay, etc. O vivir bien, que es como a mí la traducción que más me gusta, vivir bien, usando ahí los distintos las distintas acepciones en lenguas indígenas, suramericanas, andinas particularmente. Me gusta usar bien vivir, ¿verdad? Pero eso lo veremos más adelante. Desde el punto de vista teórico, veremos que también estas sentencias fundadoras del pensamiento crítico y estos criterios de verdad y de actuación conducen a una
metodología, que podríamos llamar una metodología de las ciencias sociales, que es claramente una metodología no positivista, e insisto en eso, porque incluso mucho del marxismo estructuralista del siglo XX se inscribe en una metodología positivista, que aunque critica el dualismo que el positivismo crea entre lo técnico por un lado y lo ético por el otro, o la racionalidad por un lado y lo ético por el otro, en realidad no logran superar ese dualismo. Ni siquiera la escuela de Frankfurt, en sus mejores representantes, logran a nuestro juicio hacer esa superación. Entonces, ciertamente andamos buscando una metodología de las ciencias sociales que conjugue, que combine, que conforme en una unidad lo ético con los juicios sobre la racionalidad. Pues saben que en el caso del positivismo y todas las ciencias sociales en general, tenemos esa escisión, esa separación, ¿verdad? A lo sumo, en el caso de la economía, que es el caso más obvio, la teoría neoclásica particularmente, donde la separación es principio incluso. O sea, la economía neoclásica se constituye partiendo del principio de que hay que expulsar, separar lo ético del análisis racional, o como ellos le llaman, lo positivo de lo normativo. Y efectivamente, desde hace muchos años se constituyó en la economía convencional esa separación entre la economía positiva y la economía normativa. O en el caso de la sociología de Weber, igual, ¿verdad? Tenemos los juicios de racionalidad formal y los juicios de racionalidad material. En unos, la parte ética queda excluida. Desde luego, hoy en día hay un replanteamiento, incluso en algunos de los autores, digamos, más sensibles a este tema en la economía actual, digamos, Amartya Sen, pero incluso lo que Amartya Sen postula es la necesidad de interactuar entre lo que llama lo técnico con lo ético o lo moral. Y en esa búsqueda él hace un recorrido nuevamente por Adam Smith, particularmente el Adam Smith de teoría de los sentimientos morales, ¿no? Antes del Adam Smith de la riqueza de las naciones. Pero en fin, se trata sin duda alguna para nosotros de una de las limitaciones más importantes de la ciencia social contemporánea, que incluso las visiones más críticas y radicales no han logrado superar. Y eso lo tendremos ocasión también de comentar. ¿Okay? Y también surge de esta fundamentación del pensamiento crítico que vamos a hacer en la segunda parte, surge una epistemología que igual intentaré reseñar. Una epistemología que rescata la máxima de que el entendimiento de la realidad social no debe partir de lo que es, sino de lo que no es. No es un juego de palabras entre el ser y el no ser, o entre el tiempo y el ser, no. En realidad es un principio epistemológico muy importante que se desarrolla en el trabajo de Franz, me parece, que les distribuimos, ¿verdad? Conocer desde lo que no es, es una tarea fundamental para el pensamiento crítico. De hecho, no puede haber pensamiento crítico si nos limitamos a conocer desde lo que es decir, desde las estructuras. Y conocer desde las estructuras es también conocer desde las relaciones de dominación. Entonces, no es la típica división entre esencia y apariencia, no es que estamos en este punto criticando que conocer desde la apariencia es lo limitativo. De hecho, no hay otra forma de conocer si no es entrando por las apariencias, o como dirían los autores de la teoría crítica, por la fenomenología. Y eso es lo que efectivamente intentamos hacer el día de mañana, cuando introduzcamos lo que vamos a llamar los elementos básicos para una reconstitución del materialismo histórico, ¿okay? Trascendiendo aquellas famosas
tesis de Marx del prólogo del año de 1859, el prólogo de Contribución a la Crítica de la Economía Política, que ha hecho tanto daño en el pensamiento marxista y en el pensamiento crítico tradicional. Me refiero a la famosa teoría de la base y la superestructura, ¿verdad? Que aparece ahí la metáfora del edificio, ¿verdad? Que aparece en el prólogo de ese libro del año de 59. Y desde luego la otra base epistemológica que vamos a mencionar es mucho más conocida, ¿verdad? Es actuar para transformar. Es decir, la tesis 11 de Marx sobre Feuerbach. Actuar para transformar. ¿Sí? No es posible conocer igualmente sin que el sujeto igualmente transforme la realidad. Bueno, ahí tenemos dos elementos básicos de lo que sería una epistemología para el pensamiento crítico que vamos a comentar. Y bueno, y sobre estos puntos que acabo de exponer es lo que quiero desarrollar en la segunda parte, ¿okay? Después del receso. De la crítica de la religión a la crítica del fetichismo. Esto es lo que vamos a desarrollar el día de mañana. Creo que va a ser posiblemente, al menos para mí, la parte más pesada de la exposición. No sería nada extraño que para ustedes también. La parte más pesada de la exposición, porque es efectivamente es el esfuerzo de introducir elementos para reconstituir el materialismo histórico. Eso es una tarea titánica, monumental, es decir, simplemente vamos a dar algunas pistas de por dónde creemos que es necesario reconstituir el materialismo histórico. O lo que llamaríamos, ¿verdad?, en este lenguaje que estamos utilizando, el pensamiento crítico aplicado a las ciencias sociales. Vamos a partir en esta segunda exposición de la crítica de la religión, diferenciando entre los dioses celestes, ¿verdad?, que todos conocemos, dioses o Dios, como quieran, según la religión que cada uno se ubique, o ningún dios, obviamente también, y los dioses terrestres. ¿Y por qué, efectivamente, la crítica de la religión necesariamente tiene que desembocar, más allá de la crítica a los dioses celestes o celestiales, en la crítica de los dioses terrestres o terrenales, ¿verdad? Obviamente esos dioses terrenales nos estamos refiriendo a las estructuras de dominación que adquieren formas divinizadas, como el dinero, la mercancía, el mercado, el capital, el Estado y en general las estructuras de dominación, cuando adquieren esa forma divinizada particularmente. Pero veremos que de la crítica de la religión igualmente tenemos que hacer una diferenciación entre dioses falsos y dioses conniventes con la humanización y emancipación del ser humano. Y esto es independiente de si uno es ateo o no lo es. En realidad, no vamos a meternos en ese tema. Desde luego, podemos plantear una perspectiva teológica en el sentido de la teología de la liberación, que establezca efectivamente esta diferenciación entre religión y espiritualidad de lo humano. ¿Okay? Y desde luego también entonces podríamos pensar en que el análisis de la divinización tiene que culminar desde el punto de vista de las ciencias sociales, que es lo que nos interesa, en el análisis del fetichismo o de la fetichización de las relaciones sociales, que es un tema mucho más conocido, pero no tanto, porque si algo importante se sacrificó del legado de Marx en el siglo XX fue precisamente su teoría del fetichismo, de la mercancía, del dinero, del capital o del Estado también, ¿verdad? Y eso transformó al marxismo en un estructuralismo. De hecho, Marx en su teoría del fetichismo es eso, un estructuralista.
De ahí que no es de extrañar efectivamente que en autores como Althusser se haga esa separación tan radical entre el Marx joven, filosófico, especulativo, humanista, y el Marx maduro del Capital, ¿verdad? Científico, donde parte de lo que se deja por fuera es efectivamente su teoría del fetichismo, que para nosotros es raíz, base fundamental de esta reconstitución del materialismo histórico del que estamos hablando. Entonces concluiremos con un análisis del lugar de la teoría del fetichismo como teoría científica. Teoría científica, insisto en eso, porque de hecho el marxismo y el estructuralismo la condenaron como una forma ideológica más, incluso como una alegoría dentro del análisis de la crítica social. El tercer eje que les comenté fue sobre el pasaje de la crítica del fetichismo a la crítica de la economía política. Ahí vamos a tratar de ubicar, precisar cuáles son los elementos centrales que constituyen la primera crítica de la economía política. Y no necesariamente va a ser la teoría del valor o la teoría de la mercancía. Claro que juega un papel muy importante, ¿verdad?, en el análisis crítico del capitalismo. Pero podemos decir sobre la economía clásica algo parecido a lo que Marx dijo sobre Hegel: está de cabeza, hay que ponerla de pie. ¿Qué significa poner de pie la economía política clásica? ¿Qué significa hacer crítica a la economía política clásica? Petty, Quesnay, Smith, Ricardo, Cantillon, Mill, digamos los fundadores centrales, Ricardo posiblemente el más importante de esos. Porque para nosotros que intentamos hacer lo que llamamos una segunda crítica de la economía política, tenemos que responder a dos preguntas. Bueno, si ustedes intentan hacer una segunda crítica, primero, ¿cuál fue la primera? Y segundo, ¿cuál es la relación de esta segunda crítica con la primera crítica de la economía política? ¿Okay? Entonces eso es fundamental. Y sobre eso hablaremos también el día de mañana. ¿Okay? Y aquí vamos a incluir entonces también los elementos para una reconstitución del materialismo histórico, como antes les estábamos comentando. De una forma quizás inesperada, esta reconstitución vamos a intentarla a partir de un análisis de la fenomenología de la vida real. Y no necesariamente a partir de una crítica a los posmodernos o al mismo Marx, que luego hay que hacerla, porque las tesis del prólogo de 1859, donde se postula esta metáfora del edificio, la base y la superestructura, y el condicionamiento de las formas superestructurales con respecto a la estructura o la base, ahí están escritas, no son un invento. Pero vamos a ver que inclusive el mismo Marx tiene elementos que parecen que él superó claramente esta visión. Y no en el Capital, incluso mucho antes del Capital. Si uno escudriña, por ejemplo, en los Grundrisse, los elementos fundamentales para la crítica de la economía política, ahí hay elementos muy importantes para replantear completamente este lugar epistemológico con el que tenemos que entrar a esta fenomenología de la vida real como elemento constituyente, fundante de esta reconstitución del materialismo histórico. ¿Okay? Y vamos a terminar entonces el jueves con el último paso de la crítica de la economía política a la crítica de los mitos del capitalismo. La sociedad moderna se presenta como una sociedad sin mitos, como una sociedad secular, como una sociedad que deja atrás el pasado atávico,
de las sociedades ancestrales, donde reinaba lo mítico y lo mágico, pero en realidad veremos que no es así, posiblemente todos sabemos que no es así, ¿verdad? La pregunta no es si esta sociedad no es mítica en relación con las anteriores, sino cuáles son los mitos de esta sociedad, ¿verdad? ¿En qué mitos anida esta sociedad? Y particularmente entonces vamos a mencionar tres de ellos, ¿verdad? Como antes les mencioné, el mito de la mano invisible, el mito del progreso infinito, el mito del poder y la forma en que el mito del poder se ha transformado en los últimos 20 o 25 años dentro del marco de la estrategia de acumulación llamada globalización, ¿verdad? Y cómo también la constitución de este mito del poder juega esta espiritualidad del mercado. Porque el capitalismo tiene una espiritualidad. Y esa espiritualidad tiene sus mitos. Y la teoría crítica también los tiene. Porque es imposible no tenerlos. Es decir, el espacio mítico y el espacio de lo racional son como las dos caras de una misma moneda. No pueden ser uno sin el otro. De hecho, para la ciencia social, el análisis del espacio mítico o de la razón mítica es absolutamente esencial, porque es condición humana. Dentro de la condición humana no podemos no estar, no ubicarnos en espacios míticos de reflexión y de actuación, incluso cotidiana. Y bueno, sobre eso entonces intentaremos hablar el último día. Y como les decía, en la sesión del viernes, que aunque es abierta, en alguna medida es una continuación de estos cuatro ejes, la charla se va a llamar el teorema de la imposibilidad de Arrow reconsiderado, o una reconsideración del teorema de imposibilidad de Arrow, con una pregunta adicional. ¿Es el bien común un horizonte imposible? ¿Es el bien común una búsqueda imposible? Esto por cuanto desde la teoría de la elección social actual, y ya estamos ubicados en otro ámbito, la teoría de la elección social es una teoría del pensamiento económico dominante, ¿cierto? No estamos hablando ya de pensamiento crítico. Es una prolongación de la teoría neoclásica, que digamos remata como en dos grandes extensiones que actualmente tiene la teoría del equilibrio general, que es la que hace metástasis, incluso podríamos decir, del teorema de la mano invisible de Adam Smith, y la teoría de la elección social, que es como la parte normativa de la teoría neoclásica. Curiosamente, el teorema de Arrow lo que postula es que bajo ciertas condiciones de racionalidad y de comportamiento valórico, no el bien común, lo que ellos llaman el interés general, es imposible. Es imposible. Entonces, lo que queremos hacer es, bueno, preguntarnos, ¿en qué sociedad efectivamente es el bien común algo imposible? ¿Y en qué sociedades el bien común es un horizonte posible? Y llegaremos a la conclusión paradójica para la teoría neoclásica de que una sociedad de mercado, y luego tendremos ocasión de definir qué vamos a entender por una sociedad de mercado, no una economía, ¿okay? Una sociedad de mercado efectivamente es incompatible empíricamente con un régimen democrático en el que el bien común sea un horizonte posible. Y esto pues es hasta paradójico para una teoría que fundamentalmente es apologética del capitalismo y del mercado, como lo es la teoría neoclásica, ¿verdad? Y es que en los últimos años se han venido acumulando descubrimientos importantes con respecto a la teoría económica dominante. Tanto así que yo creo que estamos a muy pocos pasos
de demostrar, incluso axiomáticamente, que un equilibrio general competitivo, que es el meollo, el corazón, el núcleo de la teoría neoclásica, es algo empíricamente imposible. Y esto es muy importante porque el meollo de la teoría del equilibrio general es: un equilibrio es posible, además ese equilibrio va a ser único, y además ese equilibrio va a ser estable. ¿Okay? Cuando se le preguntó a Gérald Debreu, un economista francés, bueno, radicado desde joven en Estados Unidos, que obtuvo el Nobel allá por el 75, cuál era su principal aporte a la teoría económica, él escribió un libro en el año 59 que todavía es un clásico. Se llama Teoría del Valor, pero en realidad es el fundamento de lo que luego se llegó a llamar Teoría del Equilibrio General. Bueno, cuando en una entrevista le hacen esta pregunta, ¿cuál es su principal aporte a la teoría económica? Él dice, haber demostrado matemáticamente la superioridad del liberalismo. Eso dijo. ¿Okay? Porque su libro es eso, su libro es la conclusión de una búsqueda, 59, 20 años, la conclusión de una búsqueda de 20 años, la que comienza en los años 30, tratando de demostrar que una economía de mercado efectivamente puede lograr un equilibrio único y estable. Y además, el mejor de los mundos posibles, ¿no? Claro está. Sin embargo, él mismo participó en los años 80 en el desarrollo de uno de los teoremas también más escandalosos de la teoría económica de los últimos años, el llamado teorema de Sonneskind-Mantel-Debreu, donde se obtiene, donde queda muy poco, con ese teorema queda muy poco de la teoría del equilibrio general, muy poco. Todo el problema de la estabilidad queda sepultado, todo el teorema de la unicidad del equilibrio, y lo único que queda es la posibilidad de que efectivamente el equilibrio exista. ¿Okay? Pero Samuelson, han oído hablar de Samuelson, bueno, falleció hace unos 2 o 3 años, posiblemente uno de los máximos representantes del neoclasicismo y del neo-keynesianismo de todo el siglo XX, dijo en el año, ¿cuándo fue que publicó él este libro? Su tesis doctoral es del año 49, creo. Él dice algo como esto: si los economistas lo único que pudieran demostrar es que existe un equilibrio, en realidad estarían muy expuestos a la mofa, y él usa esa palabra, a la mofa, de que no hay mucha diferencia entre un economista y un papagayo o un loro al que le enseñen a decir oferta y demanda. Y efectivamente, ya que eso lo dijo en su tesis doctoral, que se publicó con el libro Fundamentos del Análisis Económico. Y 50 años después, efectivamente, nos encontramos con que eso es lo que queda de la teoría económica neoclásica. De manera que ciertamente no hay mucha diferencia entonces entre el oro de Samuelson y los economistas neoclásicos, sobre todo esos que hoy en día se encierran en eso que llaman la teoría del agente representativo, ¿verdad? Que es como ya el último reducto que han tenido que acceder para intentar defender sus teorías de la crítica, incluso de post-keynesianos como Stiglitz, bueno, ni siquiera de otros autores, pero post-keynesianos como Stiglitz y otros más. ¿Okay? Bueno, ese es a grandes rasgos lo que queremos desarrollar durante estas 4 sesiones. Entonces lo que quería era darles este panorama general primero para que tuviéramos como de dónde agarrarnos, ¿verdad? Hacia dónde es que vamos a ir durante estos días. No sé si en torno a esta presentación preliminar, ¿verdad?, de ubicación, hay alguna consulta o alguna pregunta o comentario, lo que sea, algo que no haya quedado claro o que les parece que tal vez haya que plantear de otra manera, no sé, ustedes me dirán. Sí, yo tengo una pregunta.
Uh-huh.